mediodía, Ñonguito, hay mucha gente en este momento que está comiendo. Por supuesto. Y hay muchas personas que son asiduos a comer comida rara, como vainas que tú dices no pegan. Sí. Yo soy uno de esos que a veces hago combinaciones que a la gente... Hay algo muy famoso que a mí me encanta, que son las papitas fritas con helado. Ah, pero eso es algo famoso y se hace... Es más, te voy a llegar un poco más lejos. En Estados Unidos... Tú vas al supermercado y lo venden hecho. O sea, hecho está ya. El helado de la vainilla con las papitas dentro. Claro. No, pero y loco. Espérate, debo de añadir algo muy importante. Guácala. No. A mí me sale eso, pero solamente me gusta de un solo restaurante de comida rápida. Que de ese restaurante de comida rápida yo no como más nada. Que no sea eso. Sí. Bueno, está bien. Sí, porque la comida de ahí no me gusta. Ahorita pero de ese solo restaurante de comida rápida, yo solamente me como eso. Papita con helado. Hay cosas raras que el dominicano o a nivel general la gente come. Quiero que me digas tú cuáles son esas cosas, esas combinaciones que tú haces raras, que todo el mundo dice, tú te vas a comer eso. 829-947-9620. También desde Estados Unidos, 1-917-259-1204. Este es el momento de llamar al gusto. A propósito de que por esto mismo, y tú te vas a comer esto, es que tenemos un problema en China. Ay, Dios. Ay, diablo. Sí. No iba ese dato. No iba. Saludos. Así no. A esa persona. Pero, tú sabes que hay gente, por ejemplo, yo vi una gente una vez comerse. Sí. ¿Verdad? Comer sardina con leche condensada. No, que eso no puede. Y eso son cosas que no van. Eso no puede ser. Que no pero pasa. Espérate un momento. Yo sí comí. Espérate un momento. Yo embarazada comí sardina con helado de fresa. ¿Sardina? Embarazada. Yo no como sardina, que es lo más interesante. Pero ahora, embarazada sí. Embarazada yo quería. No, no sé por qué en mi cabeza, dentro de mi cabeza se mezclaron esos dos sabores y me obsesioné con que yo quería sardina con helado. En esa cabeza. En esa cabeza que ella habla con ella misma. Bueno, pero la verdad tenemos porque que darle yo te lo el crédito. Anda sin te embarazada. Óyeme, tenemos que darle el crédito de que ellos me hablan a mí, ¿cómo yo me voy a quedar callado? Exactamente. Entonces, yo comí en una ocasión espagueti con habichuela. Sí, pero eso no es raro. Yo a la una soperita de habichuela, una fuentecita de habichuela, le eché espagueti y me la comí. Cuando la gente me vieron, uh-huh. ¡Ah, coche! No, pero eso no es nada, porque hay gente que come arroz, habichuela y espagueti juntos. Buenas. No, pero es una comida diaria. Queremos saber cuáles son esas combinaciones raras tú y solo tú haces. Buenas. No, mi amiga una vez estaba en un campamento con las jóvenes de la iglesia y yo veo que ella dice, yo quiero mi chocolate. Estábamos haciendo un chocolate como a las 6 de la tarde porque estaba frío. Entonces ella dice, yo quiero chocolate, pero yo le voy a poner, denme los rábanos. Y yo me quedo mirándola y se comía los rábanos y con chocolate caliente. Y yo digo, ¿qué? Y ella me dice a mí, eso es bueno. Y ella me estaba diciendo, eso es lo más delicioso. Y yo digo, no lo puedo creer. Pero no lo probaste. ¿Usted no lo probó? Ni loca, no. Rábano para ensalada. Es como otra cosa que los dominicanos se mueren. Arroz con huevo, para mí eso es la peor cosa que hay. Te diste en la vena del gusto, a Juan Carlos. Te diste la vena del gusto. Esa es la comida mía. Arroz con huevo. Incluso ahora que ella menciona el chocolate, ¿tú sabes con qué a mí me gusta el chocolate caliente? ¿Con qué? No me lo va a creer. En mi casa hacen un chocolate caliente que es un poco espeso. Pero con leche sin leche. Le tiro para... Claro, con leche. Siempre con leche. Okay. Chocolate de agua no eso existe. Eso es agua. Que hay gente que le gusta el chocolate de agua, es verdad. Sí, tengo que respetarle. Sí, y le echan jengibre también. Sí, muy rico. Sí, y es un té de chocolate. Entonces, en eso. El chocolate viene es con leche. Sí. Entonces, lo hacen un poquito espeso y yo le echo queso cheddar dentro del chocolate. No, usted tiene que probar. Usted que me está escuchando. Brincaron allá. Usted que me está escuchando. Usted le echa el queso cheddar en trocitos al chocolate. Brincaron allá. Adentro. Y se lo empieza a tomar. Escúchame. Y después con una cuchara. Usted se come ese queso derretido. Diablo, no. Pero, es bueno. Profesor, que aprender a manejar. El público, ¿no? Porque no soy yo. Estamos hablando para el que nos sintoniza ahora de comidas raras y combinaciones raras. Mira, déjame decirte una cosa. Yo tengo un amigo. Pero que saben buena. Yo tengo un amigo que le encanta un chocolate caliente y comérselo con su derretido de queso. Yo me imagino que Juan Carlos ese día no tenía pan en la casa. Pero ese amigo que tú tienes, él es no andando un derretido de queso. Él le pone huevo revuelto.
queso, sí, es verdad. Y lo enchumba ahí en el chocolate. Yo, bueno, ahí yo no lo veo mal. Yo no lo veo mal. No, en serio. Buenas. No, no, de verdad, de verdad, de verdad. No hay problema. Buenas. Buenas tardes. ¿Qué hay? El gusto. Ay, mamacita, el chipero. Dime, chipero, ah, hablando de cosas chipero, raras. Chipero, mi hermano. Mi hermano, diga usted su combinación. Algo que yo se lo quiero recomendar también a Ñonguito. Adelante. Al mangú de plátano, yo lo, en vez de mantequilla, lo hago con cerveza. Oh, ah, bueno. Ah, pero no lo alcoholice. No me, pero déjame decirte. No me alcoholice el mangú. Déjame decirte que si tú te bebes la cerveza después, te la compro. No, sí. No, no, pero mira, óyeme. A propósito, mi madre, la marca estamos aquí a la orden. Ajá, mi madre, sí, sí, le decía a, hacía un arroz, ajá, con cerveza y un pollo con refresco de cola. Arroz con cerveza. Y un, sí, pollo con, sí, refresco de cola. Sí, pero sí, eso está bien, eso está bien. La carne, ah, sí, la carne con refresco de cola, y no la, sabe y al arroz en vez de agua le echaba cerveza. Yo te voy a decir lo que hace mi abuela ahora. Buenas. Buenas. Buen día, buen día, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Bien. ¿De dónde nos habla? JM, de este lado. Dime, hey, JM, ¿cómo estás? Mira, voy bajando ahora de Jaina. Yo soy Uber, tú sabes, yo estoy, sí, picando en la calle. Pique, claro, pique, que JM, baja un ching en radio, baja un ching en radio, JM. Sí, sí, discúlpame. Dale, deme su, oye, combinación. Un venezolano que está involucrado en mi familia ahora, uh-huh, él dice que le encantan los espaguetes con habichuela adentro. Yo, eso yo lo, claro, probé, muy bueno. Eso es una cosa rarísima, yo no había visto eso. Sí, nunca. Yo lo probé, lo dije al, fin, gracias, al principio, hermano, del programa. Sí, eso es lo que Ñonguito dice. Pero tú sabes lo que hace mi abuela. ¿Qué hace tu, ¿qué abuela? Hace? A la habichuela con dulce. Diablo, no, lo, no, a lo dulce. Ella le echa arroz blanco. ¿Cómo tú dañas? ¿Cómo va a ser? Ella le echa arroz blanco. Si fue, entonces, que ella se equivocó. Yo lo he probado, no. Y tú lo has probado. Y es como, y un arroz con leche con habichuela con dulce. Exactamente. No sabe malo. Porque el arroz blanco que tú haces en tu casa, al menos que usted no lo prepare salado, él coge el sabor ahí mismo. Eso sí, se le impregna el sabor. Y ella le echa arroz blanco. Y yo, ya, la probé nada más por curiosidad. No sabe malo. Buenas. Para Semana Santa lo voy a probar si me acuerdo. Buenas. La bichuela con dulce tú la puedes, bueno, ahora. Bueno, hay combinaciones, no, raras. Y hay combinaciones raras. Buenas. Buenas. Buenas tardes. Sí, hello. Hello. Buenas. ¿Qué es lo, no, más, Pablo, raro? Mano, hablamos de combinaciones raras que tú haces con la comida. Oh, el pan con guineo. Pan con guineo. Pan con guineo. No, pero eso los haitianos son, sí, son famosos. Claro. Yo lo pan probé con también. Guineo. ¿Tú lo probaste? ¿Qué yo tal? Yo lo probé también. No, bien, no sabe. Es como un pan de guineo de esos que uno hace, no, horneado. No, 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 nada, sabe, que ver. No, no, no sabe igual que el pan de guineo. Sabe a pan con guineo. Claro, lo que pasa es que, señores, se lo salado marida muy bien con lo dulce. Incluso yo a todo lo que hago dulce le echo una pizca de sal, y a todo lo que hago salado le echo un chin de azúcar. Es verdad, yo a todo le echo, o sea, un chin de sal. Por ejemplo, sal, el café con leche, a mí me gusta echar una un pizca chin de sal. Al café mío de la mañana yo le echo un chin de sal. Claro. Cuidado si eso es lo que tiene. Puede ser eso lo que tiene un poco. Cuidado si... Nosotros estamos aquí buscándole qué es lo que la tiene así. A ver de dónde procede. Claro. Por ejemplo, el otro día... Oye, dije el otro día, hace ya unos años, yo trabajaba en Onapi todavía cuando eso. Mamacita, yo... ¿Qué te pasó? Fui a un restaurante, yo creo que fue tailandés o algo así, y yo pido un arroz, bueno, que seguro el ingrediente que veo, que, pero el arroz traía piña, ajá, adentro. Piña. Mano, no me mezcle un arroz con piña. No, el arroz con piña está bien. El salado y lo dulce está, sí, el arroz con piña, bien. Porque yo comía la pizza con jamón, no, y piña, y es normal. Pero tú acabas de decir que lo dulce y lo salado. No me mata. De que es hawaiana, de que una pizza hawaiana con piña. Pero tú me excusas, tú me pones un pan, como dicen aquí, un pan con un guineo, como si fuera un hot dog. Sí, los haitianos lo hacen. Ajá. Y tú me pones, digo, una, y tú me pones un arroz con piña, yo me como el arroz con piña 10 veces antes de comerme el pan, no, con guineo. Pero no, tú acabas de decir que lo salado y lo dulce combinan. Sí, claro, hay cosas y hay cosas, porque si no, la sardina con la leche condensada estaría buena. Los extremos no son buenos. Claro. Entonces, hay muchas combinaciones que sardina yo con leche entiendo que no. Pero hay comidas que tú le puedes agregar. Por ejemplo, para mí el queso parmesano pega con todo. No, pero eso ya es un asunto tuyo. A la crema de auyama yo le he hecho queso parmesano. Eso sí es bueno, la crema de auyama. Buenas. Pero sola. Buenas. Buenas. Yo estoy de acuerdo con Juan Carlos. Yo le echo al café con leche una pizca de azúcar. Y a todo lo que tiene... De sal. A todo lo que tiene azúcar me gusta echarle una pizquita de... Está correcto. Claro, como debe ser. Estoy de acuerdo. Por ejemplo, ¿tú sabes lo bueno que es tú preparar una batida de lechosa? No, eso no lleva nada. Espérate, una batida de lechosa. Eso lleva de todo, ¿ok? Se le echa un chin de vainilla. Una batida de lechosa con leche evaporada. Sí. Correcto, correcto. Y hasta echarle, yo, aparte del azúcar, una pizquita de sal. Y un chin de vainilla. Oye, pensé que tú le ibas a echar. Y un chin de sal, pam.
Claro, sí, ahí estoy de acuerdo. Resaltan los sabores. Claro. La sal resalta los sabores. Está correcto. Claro. Por eso yo al café le he hecho sal. Tú sabes todos los inventos que se han hecho con la galletica. La galletica pega con todo. Sí, claro. La galletica salada. Por ejemplo, a mí me encantaba la galletica salada, la de antes, con dulce de coco del colmado. O sea, tú hacías un sanduichito. Sí. No, yo lo ponía arriba. Pero que señores, eso obligado, es rico. Obligado a llegar a 360. Yo hago un pie de limón. De que milagro me llegaste galletita. 500. Óyeme, en vez de echarle. De, claro, ¿verdad? Tú no fue barato, que claro. Barato, te quedaste claro atrás. Que yo inventaba. Mira, en vez de echarle galletitas esas redondas, esas que son dulces, a ese pie de fondo, yo lo hago con la galletita salada y la trituro muy bien y resaltan los sabores. Claro, correcto. Con los dulces. Con los dulces hago el pie de limón delicioso. Claro. Es más, voy a subir la receta. Claro, tengo un amigo que pidió un pie de limón en Santiago y le dieron dos limones. Buenas. Un pie de limón. Sí, buenas. Buenas tardes. Espagueti rojo con un huevo sancochado. ¿Con huevo? Eso está bueno. Es válido. Voy a tener que probar eso. Es válido. Pero tú sabes es que válido. Es válido. Interesante. Interesante. Tuve a Dolphy, le gustó y a mí sí, también. Sí, interesante. ¿Qué usted cree, Samuel Mejía? Excelente. No, maestro. Samuel es delicado para comer. Muchacho. Tú no ves que está calladito. Él no ha dicho nada. Pero así como es delicado, así es de fácil. Porque él donde haya pechuga y vegetal, él come donde pero sea. Que es una forma de evitar. Nosotros hemos ido. Con el maestro yo lo he llevado a sitio. Que le he dicho, maestro, vamos a comer allí. Dame una pechuga. Y él ve como que el menú es medio complicado. Dice, líder, la pechuga de ese plato. Usted me la puede hacer con los vegetales de sí. Y ya. Ey, es una. Ey. Tráeme de esa. Ey, inteligente. Dice así. En vez de la pechuga esa, tú me la haces a la plancha. Entonces. Ese mismo el hombre. Tú me pones vegetal hervido. Tiene vegetal hervido. Eso lo tiene todo el mundo. En todos los restaurantes. Y ahí es vegetal. Tiene aceite verde. Ey, ya. Y te evita que te caiga mal cualquier cosa. Pero señores. La pechuga no le cae mal a nadie. Claro. Hemos tenido que comer disparate también. Pero... No, hay de todo en combo. Dime, no, que hay unos espaguetis que se hacen con un huevo crudo al final. A mí no me lo dijeron cuando yo me lo comí. La sopa de huevo a mí me encanta. Ah, sopa. Tengo una sopa boba que le echan el huevo así. Pero un huevo sancochado. No, sancochado no. El huevo se haga ahí. No. Crudo. Se le echa crudo el huevo, se cuece. Se va cocinando con el caliente de la sopa. Queda como si fuera pochado el huevo. Los che están diciendo que sí, la ambiente. Pero señores, no sean tan quiquillosos. Que la viendo. Buenas. No, porque ahorita te dijeron que no y ahora dije que sí. Buenas. Hay que hacer la media, ñoquito. Ah, que ellos saben que faltan 2 días para la cocina. Se fue. ¿Qué es lo más raro que tú has comido? Una combinación. O alguna combinación que tú hayas visto otra persona comiendo. Buenas. 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 Adelante. Yo he visto a mi abuela paterna, bueno, yo ya hace un tiempo ya que nací, en la habichuela con dulce, ella le guayaba queso picantino al final. Claro. ¿Cómo no, que claro? No, claro que sí. No. Dije, ¿cómo que claro? Señores. Queso picantino. No, cosa, eso es para espagueti. El queso picantino. Es para espagueti, para queso. Tú guayas queso picantino, si tú lo guayas a mano pelada. Sí. Yo creo que el olor del queso picantino te dura 6 días en la mano. Ya lo sé si me gusta el olor. ¿El olor del queso picantino? Queso muy... ¿Por qué? ¿Por qué? No tiene algo. ¿Cómo así? ¿Será, sí, te trae... Afrodisíaco, afrodisíaco. ¿Cómo va a ser, por Dios? No, ñonguito. ¿Te quedé rodeado? Dije afrodisíaco. Dije, mami, úntate un chin de queso. No, ñonguito. No, ñonguito, así no. No, pero queso picantino, así no. Buenas. Buenas tardes. ¿Qué es lo más extraño que te has comido? La combinación más extraña de que te hayas comido o que hayas visto a alguna persona comer. Señores. De eso es que estamos hablando en el día de hoy aquí en la alarma. Ay. En la alarma de la mañana. Perdón, me fui para la mañana, fue que. Claro, no, ya. Es la sal del café. Es la sal, es que yo le echo el café por la mañana. A propósito, aquí hay café. Exacto. Y hay sal. Ay, hombre. Es la sal. Lo que pasa es que me quedé esta mañana. Tú le echas sal y. La alarma es muy buena. Por ejemplo, ¿tú sabes qué yo hago? En mi casa, mi abuela hace unos muffins de vegetales. Ajá. Que son unos muffins de vegetales. Y yo a eso. Yo a todo antes le ponía cream cheese. De verdad. Pero eso está bien. Eso tú sabes que tú me das la sensación de que tú te quedabas mucho tiempo solo en tu casa. Muffin de vegetales con cream cheese y mermelada de fresa. ¿Sí o no? Yo pienso que Juan Carlos... Última, buenas. Buenas. Buenas tardes. Ay, la comida que yo me encuentro más extraña es el chen chen. Es para el sur. Sí. O sea, ese maíz dulce con carne de chivo guisada,
aguacate y habichuela, y eso fue inmeturado, santo. No, pero el chen chen es bueno. Me encanta. El que, mira, yo te voy a decir una cosa, el mejor chen chen que yo me he comido. Sí. Bueno, he comido dos buenos chen chen. Uno que lo hacen en la casa del papá de una amiga mía, de Ana, si me está escuchando. Ese chen chen es buenísimo. En el sur profundo. Y sur profundo. Me comí uno en Padre la Casa. Sí. Allá para el sur. El final. Eso usted lo acompaña con chivo. Hay gente que le gusta el chen chen con salami guisado, le gusta el chen chen con pica pica. Pero hay algo que yo no puedo comer nunca en la vida. ¿Qué? Yo lo probé una vez. Y jamás. Y son los domplín. Pero yo estoy buscando a alguien que me haga domplines, que en mi casa no saben hacer. Hermano. Yo creo que la textura. El que quiera que yo le deje la comida ahí. Que te haga unos domplines. Que me haga unos domplines. O cuando te inviten, mándame. Esa harina sancochada. No. Es la textura, yo creo que. Sí, a mí no me gusta. Un domplín ahogado en queso. No. Igual que el sancocho. La esposa es famosa. Deme sancocho, pero no me le eche de que bollo de plátano. Claro, eso lleva de todo eso. Y que bollo. Y maíz. Una vulgaridad que le llaman bollo. El maíz y el bollo de plátano, eso lleva. Pero bollo. No. Pero vámonos a una pausa, amigos. Ya volvemos. Tenemos invitados especiales en el gusto de las 12. Hoy hablamos de cosas que combinas, combinaciones que haces con la comida que suenan raras, pero a veces sabe bueno. No come malo. Sabroso. No se vayan, ya volvemos. Va a comerte brownie con aguacate. Continuamos en el gusto de las 12, señores. Lo que pasa aquí fuera del aire, esto está bueno. Esto no tiene madre. Bueno. Dios no agarre compensado. Si abren estos micrófonos. Bueno. Señores, estábamos hablando al principio de este programa de cosas que tú comes normalmente, pero que son mezclas como raras, ñonguito. Combinaciones que aquí no son hablamos, comunes. Aquí hablamos de la papita con helado, hablamos también de... De la sardina con leche condensada. Hablamos con la habichuela con dulce con arroz blanco. Pan con huevo con cachú, con chocolate. Por ejemplo, el arroz con huevo a mí me encanta, esa es mi comida. Pero eso está bien. Pero no me lo mezcle con más nada, dije cachú. Dije arroz con huevo y cachú. No, pero hay gente que ha comido, por ejemplo. Yo tenía un amigo que el arroz con huevo le echaba salsa china. Diablo, no. Tú sabes que todas estas combinaciones aparecen de. Sí, porque eso es como si comiese un chofán y que le echan huevo. Sí, no. Entonces, sí, pero tú te pones a pensar. El chofán lleva huevo. Sí, lleva. Tú te pones a pensar y todo tiene lógica. Pero estas improvisaciones son producto de la prángana. Sí, de la prángana. De la olla. De la olla o de exceso de trabajo, el poco tiempo que se compra. Comerse el plátano verde es sinónimo de hambre. Es hambre. ¿Cómo ver? Claro, así crudo. Claro, así, el plátano no lo dejaron madurar la masa. Exactamente, igual que los guineos. ¿Cómo se comen los frutos? Maduros. Exacto. Entonces, todos los frutos que se comen verdes es sinónimo de hambre. Se desesperaron. Claro. Sí. Los guineitos. El mangú es bueno, los guineitos son buenos. Pero todo eso es maduro. Es fruto del hambre. Claro. La manzana, sobre todo la de oro, verde. Sí, claro. Buenísima con sal. Es buenísima. Por ahí, ¿por qué hay que echarle sal? Porque está verde. Porque señores, ahora ustedes hablan eso con sal. Por mi casa había una mata de vinagrillo antes. Diablo, yo. Yo me subí a la mata con un potecito preparado ya de vinagre con sal. ¿Cómo va a ser? Eso sí, que la boca se me hinchaba como una trompeta. Sí, no, yo me imagino el estómago de Esas combinaciones que tú haces que son raras, 829-947-9620. También desde Estados Unidos, 1-917-259-1204. Yo te puedo hablar de ahora en esta dieta keto. Yo aprendí a hacer brownie. ¿Qué? ¿Keto? Aprendí a hacer brownie con aguacate. Ya tengo un año en eso, ¿ok? Ajá. Brownie con en vez de ¿dónde echar... que venden el jugo de aguacate? La batida de aguacate. La batida de aguacate. En la Independencia, en un... No sé si lo quitaron. Tú te lo puedes... hacer en tu casa. La batida de aguacate con leche. ¿Tú la probaste? Eso es buenísimo. Es buena. No, mi amor. Es buena. Pero hazla con crema de leche. Te va a salir mucho es mejor. Buena, no, es porque buena. Eso es para comerse con galletitas con crema de leche. No, es buena. No, pues eso tiene que tener toda la grasa del mundo. Pero es grasa buena. Es grasa buena. ¿Y la crema de leche? Bueno. Grasa buena. Uh-huh. Te lo dice una está persona. Demasiada que está demasiado buena keto. Esa grasa. Una persona que está en keto. Los keto, la grasa del chicharrón es buena para los keto. La grasa, sí. El problema es mezclarlo con los carbohidratos. Eso es otro no, programa. Yo lo sé. Eso es otro buenas. Programa. Óyeme, en muchos países del mundo no se come plátano sancochado. Pero en Taiwán no sabe lo que es tostones. Lo que no. pasa. Dice tostones. Oye, el plátano se empezó a sancochar. Después de la Segunda Guerra Mundial, pero una hambruna que había
y la gente para acelerar el proceso, porque así era que los sancochaban. André, ¿tú no comes nada extraño? ¿Una combinación? No, no, no. No, pero óyeme, al lado de mi casa hay una señora que se desayuna todos los días con guineo maduro y aguacate. Guineo maduro y aguacate. No, pero eso no pega. Guineo. ¿Y qué ella le echa? No, aguacate. Por ejemplo, también algo de los campos. Antes la gente le encantaba los plátanos sancochados, que lo bandeaban así, con leche. ¿Cómo va a ser? Sí, claro, plátano con leche. No. ¿Es verdad? Pero rulo, tú ves, el rulo con leche, esos sí. Esos son... Señores, a mí es que nadie me hable de comer rulo. Yo tengo años y no como... El rulo ni es plátano ni es guineíto. El rulo quería ser plátano y quería ser guineíto. El rulo... Pero engordó mucho el rulo. No, pero el rulo... Los tostones de rulo son muy ricos. Si el rulo seguro dijo, sí. ¿Cómo es que ustedes se hacen? Y le dijeron, mira, nosotros primero empezamos por... Y dijo, está bien, ya yo sé. Y se fue adelante. Igual que la avispa y la abeja. ¿Cómo es que ustedes hacen miel? Dice, nosotros primero hacemos el panal. Y dice, ah, no, ya sabemos. Por eso la avispa no hace miel. Se le fue adelante. Buenas tardes. Aló. Adelante. Sí, buena. Mira, mi mamá un día estaba comiéndose un arroz navideño. De eso que le echan pedacitos de uva, piña, manzana. Y cuando acabamos me dice, ¿dónde fue que tú buscaste ese locro de uva? Sí, claro, hermano. Porque es que, óyeme una cosa, la pasa es buena, pero sola. Diablo, muy dulce. Para la gente ha querido adornar alimentos echándole pasa. ¿Tú sabes la depresión que a mí me da cuando yo me estoy comiendo un pastelito de pollo y le encuentro una pasa? Sí, es verdad. O un pastel en hoja y encontrarle una pasa adentro. El kipe le echan también. Otra cosa que es buena sola. ¿Qué? La aceituna. A mí me gusta ensalada. No me le eche aceituna a nada que yo vaya a comer. O sea, usted hace aceituna. Usted le pone, por ejemplo... Dije que a un pastel en hoja que le ponen algunos aceituna dentro. Mi amor, no. La aceituna no vino para eso. Eso nomás le da sabor a los 3 granitos de arroz que le quedan por el lado. Y cuando usted la mastica, ya tiene su sabor peculiar. A mí me gusta la aceituna negra en ensalada. Me lo gusta, que es eso. Nada. Y el pitipuá vino a nada este mundo. El otro un día jugo yo... de pitipuá. Déjame decirte una cosa. ¿Qué es eso, Dolphy? ¿Un jugo de qué? Tú agarras pitipuá. Y lo mete en la licuadora. Ajá. Le echa leche. Le echa un chin de azúcar. ¿Tú sabes para lo que es bueno el pitipuá? ¿Para qué? Para cuando está congelado en la nevera, tú ponételo en la espalda. Si tiene un dolor en el músculo. Si tiene un dolor en la espalda. Pero para comer no. Hermano, yo fui a comerme el otro día una paella y la paella la adornaron por arriba. Que yo dije, pero es pitipuá solo que tiene. No traía más nada. No, mi hermano. Buenas. Carlos. Buenas tardes. Estoy repitiendo. Oye, mi mamá se come todos los días 2 plátanos asados. Con leche, todos los días. ¿Ve? Tú puedes ir a las 5 y 10. Y ya ella lo tiene. Ella de casa en el campo se acostumbra. No, ya no es del campo. Bueno, pero es una práctica muy cibaeña, muy de campo. Claro, muy de campo. Full. Sí, es una práctica muy cibaeña de campo. Por ejemplo, buenas. Buenas tardes. Buenas. Hello. ¿Sí? Adelante. Buenas tardes. Adelante. Lo más raro que yo he comido. Ajá. Habichuela con espagueti, pero no es de que la habichuela guisada y los espagueti, no es habichuela, es como sancocho de habichuela y se le echan los espagueti con víveres, plátano, con todo, yautía, no, con todo. Exacto. Eso usted la probó, hermano, eso era una comida que le iban a dar a los perros. Sí, no, sí, parece de perro, pero es pila de bueno con arroz blanco. Gracias. Gracias, gracias, caballero. El hambre es una cosa terrible. Hermano, tú sabes una comida que yo, óyeme, una vaina que me lo pueden dar como sea y yo nada más me lo como si tengo hambre y no hay más nada que comer. ¿Qué? El chambre. Ah, sí, el somos dos. El chambre, que un chambre de guandule, una vaina que es, tú no sabes si es sancocho, no sabes si es asopado. No sabes, ¿qué es eso? El chambre de guandule con el chambre de habichuela es bueno. No. Buenas. Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Lo más raro me lo comí yo ayer. ¿El qué? Pues llegué roto tender de estómago y todo, y se había ido el gas y todo. Agarré algunos guandules con coco en la nevera. Lo puse a calentar en un anafre, le eché el arroz, le eché la carne y me jodí eso, porque no había más nada, papá. Sí, porque hay una cosa. No, pero está bien. Que cuando el hambre da de tarde. Sí. Es un hambre diferente. Sí.
Pero el hambre de tarde, Ñonguito. Come frío. Come lo que sea. Porque, oye, ¿qué es lo que pasa? Todo lo que queda de las 12 cabe en un caldero. Sí. Entonces, todo lo que quepa en un caldero que usted le pueda. Oye, mi hermano, yo era así. Yo encontraba arroz de las 12. Sí. Quedaba todavía un cocote y una pata de. De las 12 guisado, también, guisado. De las 12. Pollo guisado. Entonces quedaba. O si quedaba una carnita molida. Carne molida. Habichuela. Pues una combinación. Es la única forma que yo te como arroz con habichuela. Yo el arroz prefiero comérmelo vacío que comérmelo con habichuela. Pero tú eres loco, muchacho. Hermano. Hermano. El arroz. ¿Pero qué es lo que come el pueblo dominicano? Arroz y habichuela. Sí, menos tú. El único que no come arroz y habichuela. No la prefiero. No prefiero la habichuela. Pero de la única forma, si yo tiro. Pero eso es ahora. Si yo tiro el arroz. No, siempre. ¿Toda la vida? Sí, siempre. Si yo llamo a tu mamá, ya me confirma. Ella te lo confirma. Bueno, sígueme diciendo. Es si yo echo el arroz en un caldero. Le echo la habichuela ahí. Le echo la carne ahí mismo y le hago así, mira, tiquita, 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 moviéndola. Esa es la única forma que me la como. Pero señores, eso es lo que se está vendiendo, que me lo está acordando nuestro querido y salsa de carne. Eso es lo que se está vendiendo carísimo en todos los lados. Le dicen bowl. ¿Y lo que le echan? ¿En qué consiste? Un chin de quinoa, todo lo que un queda. Chin de proteína, un chin de ensalada, un chin de queso por un lado. No, pero eso es fino. Pero es lo mismo. ¿Por qué tú dices que es fino si ya le estás mezclado? Quinoa, un poquito de proteína. Hermano, arroz, salsa de carne. Pero se le echa, tú no lo puedes poner. Hay uno que viene con arroz. Lo único que para que sea bol tiene que ser integral. RC, ¿tú comes eso? Tiene que ser integral así, ¿no? Buenas. RC, ¿tú comes eso? Buenas. Buena. 829-947-9620. Ñonguito, hay algo que yo hago que cuando se me mete eso en la cabeza, eso es lo que tengo que comer. ¿Qué es? El pollo frito, yo le pongo miel. Ah, sí, él le pone miel. Él hizo que hiciéramos una. Brinco, pero tú lo que quieres morirte. No me puñales, tú lo que quieres morirte. Ven acá, ven. El otro día. Y no come bichuela. El otro día, yo hice. Mira, brincó todo el mundo aquí. Cúsame. Cuando ustedes puedan, escúchame, inculto. No, no se lleven de Juan Carlos, que va a morir joven. A ti se te ha dado pollo cuando tú te lo has ganado. Pero ahora todo el mundo brincó, dice que pollo con miel. Pero tú sabes que eso es, óyeme, eso es. Yo lo voy a probar. Antes, en una cadena de comida de pollo, amigos tuyos y amigos míos también, además lo voy a decir, nuestros amigos de Kentucky, antes. Sí, son nuestros amigos. Antes tenían en sus salsas un envasecito de miel. Y mi papá antes pedía el pollo frito, el pollo crispy que ellos tienen, y le echaba miel. Yo lo probé y a mí me gustó. El otro día nosotros en Punta Cana tuvimos que comprar pollo, ir a un colmado para comprar un bote de miel, que después me engañaron porque no era miel de la que hacen las abejas. No, en serio. Era de la miel preparada. Hay una miel que preparan. Es más, en el mundo no hay tanta abeja para hacer la miel que se vende en este país. Sí. Entonces, yo tengo que echarle y comerme el biscuit, el pollo con miel. No, ¿es así? Pero. El pueblo brinca. Señores, nadie le haga caso. No le haga caso a Juan Carlos. Pruébenlo y me dicen. Yo lo voy a probar, pero no me da. Bueno, pruébenlo y me dicen. Buenas tardes. Esa señora es la que más hace aquí combinaciones. Porque ella come malta, conflé, empanada de huevo todos los días. Y ayer comió frito con salada. Y no pesa 100 libras mojada y bajando. Buenas. Con un compuesto. Buenas. ¿Sabes qué? También es raro, la palomita de maíz, o sea, popcorn, con picante. Eso me gusta. Eso es raro. Eso es muy raro. Yo lo que hago raro con la palomita es que yo compro un chocolate, barra de chocolate, o los chocolates que vienen los M&M's. Estamos de acuerdo. Y se lo echo y me voy comiendo los chocolates con la palomita. Un chocolate, claro. Un chin de palomita, un chin pero de chocolate. Pero por supuesto, buenas. Eso mata la comida. Yo no había visto esa comida. Hablamos de cosas raras, mezclas raras que tú haces con la comida. Buenas. Sí, buenas. Están pasando. El oyente que llamó ahorita sobre el espagueti con habichuela. A mí me gusta, eso es exquisito, pero bueno, el espagueti tiene que ser un espagueti cocinado de manera rústica, sin echarle leche, ni chule, nada, eso es espagueti todo, así, con su salsa, está su correcto, arroz, ya, con sopita y cilantro con habichuela por está correcto, yo lo dije al principio del programa. Y claro. Nada de espagueti al dente, esos son de lo que se le pasa el diente, le encía y sube. No, esos son de lo que crece. Al dente. Que lo pasan nada más por el agua caliente y ya. Y ya. Quedan malísimos, pero ustedes lo fino. A ustedes no les gusta al dente. Claro, tú sabes lo bueno que tú comes una pasta al dente, por ejemplo, a la diábola. Buenas. A la Los guaguaguas no somos de al dente. Buenas.
Buenas. Caldiente. Adelante. Buenas. Sí, buenas tardes. La gente del sur, que lo del Cibao lo critican mucho, lo del sur le echan a la sopa boba, ellos le echan malagueta, porque dice que eso saca como los gases. ¿Cómo va? Señores, aquí se oyen vaina. Ni que malagueta la sopa. Buenas. De ahí. Buenas. Ay, bien de la Alta Gracia. Buenas tardes. No, solo para decir que Dolphy es la más bella. Oh, gracias, gracias. No, ¿quién es que habla? ¿Quién es que habla? Yo tengo que saber. Última, buena. ¿Quién será ese que está tan desesperado? Longuito, explícame. Dígame, hermano. ¿Cómo tú estás, papá? Bien, gracias a Dios. Desde Elizabeth, New Jersey, te llamo. Luis Contreras. Ey. Luis Contreras. Vamos para allá. Mi hermano, déjame decirte una cosa, que si el pan con chocolate estuviera prohibido, yo estuviera purgando una cadena perpetua ahora mismo. Sí. Eso mismo se lo transferí yo a mi hijo cuando estaba chiquito. Y tú sabes que los americanos inventan muchísimo que cereales con guineo, cereales, cornflakes. Claro. Y entonces, una cosa que yo vi a mi hijo una vez preparar fue pan con chocolate y adentro le echó guineo y lo majó y se lo comió ese barbarazo. Ya le quedó vivo. Ahí está el muchacho. Gracias a Dios es teniente en Filadelfia, en el departamento de bomberos. Parece que eso le funcionó. Bueno, está, gracias. Muchas gracias, mi hermano Luis Contreras, desde Elizabeth, New Jersey. Amigos, y a ustedes, gracias también por estar en sintonía en este programa El Gusto de las 12, Dolphy. Le pido, sí, señor. Vamos a estar en febrero, a la gente de Estados Unidos, de Nueva York y de New Jersey. Vamos, que estén pendientes, vamos a visitar El Gusto de las 12 por allá. Claro, va, sí, a estar. O sea que ya lo saben. Y por el día de hoy, pues vamos a decirle a todos ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden que haga su mezcla bien diferente. Ahora me dio ganas de comer pollo frito con miel. Y ¿Verdad? Todo el mundo salió aquí con un antojo. Yo quiero pan con huevo, cachú y chocolate. Yo quiero habichuela con espagueti. ¿Con qué? La cita es mañana a las 12 en punto con El Gusto de las 12. Hasta mañana. Bye bye. Sabemos que te gusta todo nuestro contenido. Si así es, bueno, pues suscríbete a nuestro canal de YouTube, activa las notificaciones y comparte también para que otras personas puedan disfrutar al igual que tú del Gusto de las 12.